Bueno, pues hoy vamos a ver a nuestro amigo José. Vamos a hacer un arreglillo al rifle ya previa a la temporada corcera. Así que vamos a ver si lo ponemos a punto, que quiero cambiar una cosilla del visor. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? A través del cacharro, a ver si podemos hacer un arreglillo. Sí, ya previo a temporada corcera, pues a ver si podemos cambiar una cosilla y quiero cambiar de la base del visor. Perfecto. A ver si lo podemos mirar, ¿vale? Venga, pues vamos a ver al lío. Bueno, vamos a echar un vistacillo. Porque la verdad es que la base que tiene, pues no sé qué lo haría. Bueno. Lo primero es desmontar esto y luego intentar desmontar esto. Vale. Para ver la base que hace falta para poder poner luego unas anillas en condiciones, porque esto, como te comenté, es de escopeta perdida o calibre 22. Eso todo fuera. Si no se está movido, es un chollo. Perfecto. Y ahora ya. Pues desmontado el sistema antiguo. Bueno, pues ahora para instalar como Dios manda a este Santa Bárbara, hemos pedido un carril Picantini o Weber, el cual viene a medida y con los tornillos que debe llevar de altura y todo. Hay que compensar la caída que tiene la recámara con el cerrojo, con lo cual viene más alto en la parte de atrás que delante, para que quede compensado. Este carril tiene la ventaja que tiene muchos rebajes, con lo cual puedes adaptar las anillas más adelante o más atrás, donde veas conveniente. En este caso vamos a enseñar las anillas de agarre, son similar a la Weber, pero bueno, un poco más económicas, no están dando ningún problema y funcionan muy bien por la mitad de precio. Estas son las anillas que vamos a situar, anillas de 30, altura media, siempre eso va a depender del visor que vayas a colocar, y luego por medio de los raíles que tiene el propio carril podremos adaptar el visor más adelante o más atrás. En este caso, a falta de poner el visor, pues bueno, digamos que podría ir aquí puesto. Palometa. Y esto quedaría instalado junto con el visor. Con tanta regleta lo que podemos hacer es echar el visor para adelante o para atrás, a gusto el tirador. Hay gente que normalmente va a zona pistolet, la óptica, pero depende de la altura y los brazos del cliente, puede ir un poquito más adelante, un poquito más atrás. Bueno, pues al final has puesto otro soporte, ¿no? Al final hemos cogido carril partido. Ajá. Primero porque es más ligero y segundo para evitar que dé algún tipo de problema a la hora de extraer la bala cuando disparas, tanto en vacío como cargado. Claro, a lo mejor para meter la mano para cargar. Para meter la mano y para todo es mucho más cómodo. Sí, 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 sí. Aunque hay opciones que no queda más remedio que ponerle enterito. Además que se nota que es más ligero porque lo que tenía puesto sí que estaba. Que se notaba que pesaba más. Porque era cero, la base era cero. Claro. Pues ahora vamos a aflojarlo un poquito, que nada más que sobrepuse.
y para centrar ahí la cruceta, ponerle a mi ojo. Sí, la altura, luego ya determino yo de apretar, por decirlo de alguna manera, un poco más, una vez que esté a tu altura. Remington 7400, que parece que se casquilla en 3006. Le vamos a probar con el cargador viejo y con el cargador nuevo, con balas nuevas y balas viejas, a ver si realmente en casquilla. Si en casquilla, pues habrá que ver qué defecto tiene para poder repararlo. Simplemente haremos una tanda de tiros de 3, 3 y 3, a ser posible.